y vamos con ellos. Y los esperamos. A Norma Burgos y a Roberto Junior Maldo. La dejan, se queda toda la mañana, si le cantaron a todos sus encantos. No era a mí, creo. No, es que la letra dice eso, pero ellos cuando iban por la parte de los ojos pequeños, hicieron pequeños ojos. ¿Sabes qué canción me gustaba mucho a mí? Una vez Ramón Enrique nos iba, cuando yo me iba a casar, cuando nos íbamos a casar, Fundación México Puerto Rico, Victoria Hernández nos tiene aquí el nuevo jalisciense. Mariachi nuevo jalisciense. Sí, señor. Y aquí me acompaña. ¿Tu nombre? Manuel Islas. Y ustedes están todo el tiempo activos, los están llamando constantemente, porque nosotros los puertorriqueños somos locos con los mariachis. Ah, no, para donde quiera que nos llamen, estamos bien puestos. ¿Qué les parece la impresión que les causan ustedes el hecho de que Puerto Rico esté tan identificado con su música y ustedes con Puerto Rico? Bueno, por eso fue que nos quedamos ya aquí radicados en Puerto Rico, ya desde el 70 para acá estamos con el mariachi. Desde el 70. Ahora actualmente estamos encargados del grupo Monchín,
o sea, Ramón Montelongo y Ricardo Gavia y un servidor. Así es de que, pues imagínate que si no ha gustado la música. Todos esos años estamos aquí y yo creo que dentro de tantas y tantas bodas que hemos ido, una de ellas es Silmarí. La de Silmarí fue una de ellas. Sí, dice, señor. Silmarí cada vez que los ve empieza a bailar aquí y a disfrutarlo. Realmente, para nosotros la cultura mexicana es bien importante porque por Rafael Hernández, precisamente nuestro jibarito que fue a residir allá, bueno, ha causado un gran lazo de amistad. Y para ustedes también yo creo que su música es fundamental, muy claro importante. Claro que sí, don Rafael Hernández hasta le hizo una canción a la ciudad donde soy yo, Ciudad de Puebla. Ciudad de Puebla. Sí. Y ahora tienen aquí la Fundación de Cultural México Puerto Rico, Victoria Hernández. Que es de la hermana de Rafael Hernández, que es un dato fundamental. Sí. Y como nosotros queremos escuchar. Mandar un saludito a doña María de Hernández. ¿Lo saludaba, está? Sí, a sus hijos. Queremos escucharlo rápidamente, así que el celular me indica que quieren que canten. ¿Verdad que así se fue lo que le dijo? Pues canta inmediatamente. ¿Qué van a cantar? Vamos a ver. ¡Son de la negra! Bien contento. Recuerden la celebración a las 7 de la noche en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, la independencia de México, el compromiso que estamos celebrando. ¿Y? A las 7 de la noche, hoy en Borders, la presentación del libro Verdades Caprichosas de Ana María Fuster Lavín. Y felicidades a Sofía Soto, una niña bellísima de allá de Gurabo que cumple años. Y mira cómo quedó Verónica, mira para bellísima allá. Bellísima quedó Verónica. Preciosa. Y a ella le vamos a dedicar el último número, ¿verdad? Ay, que sí. Claro que Nos dejamos con el mariachi nuevo.